todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo estoy a punto, o sea, en 5 minutos salgo hacia el Club de las Encinas de Boadilla a la Survival Zombie. Y va a ser una edición especial porque no va a haber público, no va a haber muggles, solo nosotros, los zombies y los actores, en el pedazo de terreno del club, que es una pasada. Ya me he puesto mi nueva gorra de survival porque me deja pasar el pelo por arriba. Me he enfundado en mis térmicas, bueno, mi cinturón, que no falte, amiguitos. Esta porque me cabe más que la otra que llevaba. Mis rodilleras de viejuna y mis zapatiquis de correr. Va a haber muchas veces en las que no vamos a poder ir más allá. Entonces aquí hay que ser más listos que el zombie. Hay que ver antes al zombie para esconderte, porque una vez que el zombie te ha visto, a correr. Y eso no lo queremos. He venido con varios amigos, ahora os les enseño. O sea que esta vez no he venido sola. Tenemos incluso un lesionado entre nosotros, así que ya sabemos quién va a hacer de CEO. Hay que sobrevivir, pase lo que pase, no importa lo viejunos que estemos, lo mucho que nos duela el hombro o la rodilla, o que todo esto antes fuera campo. Vamos a sobrevivir. ¡Millennials al poder! Y bueno, ya salimos para allá, nos vamos a hacer check-in y ahora vuelvo a estar con vosotros. So no one told you your life was gonna be this way. I'll be there for you. Na 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 na. I'll be there for you. Na 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 na. I'll be there for you. Na 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 na. Las pulseras, el mapa, los pañuelos. Vale, mira, Montesinos. Madre mía. Dos vidas extras a cada una. Ahí. Vale, oye, muchísimas gracias. Nada, vosotros, chicos, que lo paséis muy bien. Gracias, adiós. ¿Cuántos es la primera vez que jugáis a Survival? Os vais a levantar de la silla, os vais a meter en la peli y sois los protagonistas. Esto es una peli que dura 6 horas, una peli de zombies, evidentemente la temática estaba clara. El juego no se acaba si os matan, aparte de que podéis comprar más vidas allí, el que quiera. De todas formas, como tenéis 3 vidas, vamos a ir a saco a por vosotros, así que dadlo por escrito. No se trata simplemente de correr, hay gente que solo juega porque le gusta lo de me persiguen los zombies y corro, huyo de ellos, que no me cojan, es mi objetivo y ya está. Es totalmente válido jugar así. Pero también hay un montón de actores vivos, con un guión, hay una trama, os tenéis que enterar de qué están haciendo, os van a proponer misiones o pruebas, podéis ir recorrer todo el recinto, que es enorme, buscando a esos actores y hablar con ellos, o sea, que no os dé vergüenza. Este año cumplimos 10 años, ¿vale? Van más de 300 ediciones. Vamos. Señores, con los actores. Está bastante lleno de zombies ya. Entonces, tenemos aquí esto, hay un ojo arrancado. Vale, pues hay un código morse. Entonces nada, pues vamos a explorar. Vamos a probar a ver qué encontramos. Y ya está. No hay nada. Esto es probar y punto. Esto está oscurísimo, ¿vale? O sea, no hay lámparas, no hay farolas, no hay nada. Entonces, bueno, voy a ver todo lo que puedo grabar. A ver si se ve lo máximo posible, pero habrá cosas que probablemente no podréis ver. Os las contaré yo, no os preocupéis. Por cierto, hace un frío de la leche. O sea, a mí me decían que iba a hacer 4 grados. Mi nariz congelada no dice que haga 4 grados, dice que hace menos 10. Bueno, es como ha pasado una hora más o menos desde las 12 que empezamos, ahora que es la 1, y todavía no hemos encontrado ninguna prueba. Así que nos hemos topado con mogollón de zombies. Todo muy oscuro, con muchos supervivientes. Ha habido momentos en los que hemos tenido que escapar casi más de los supervivientes que de los zombies, porque se juntan muchísimos y se crea un caos horroroso de linternas y de gente que corre por ningún sentido. No hemos visto nada, así que ahora vamos al centro, que es donde hay muchísimos zombies, para ver si por ahí hay alguna prueba o algún actor que nos indique. Sabemos que por aquí tiene que haber alguna prueba
pero es como que no la vemos, o sea, como que no sabemos dónde está la prueba. Que está debajo, pero... Que está debajo, pero es que hemos pasado por ahí, esa es una puerta. ¡Está cerrada! Vamos, que está cerrada. No, mira, nos está diciendo un superviviente que puede ser por aquí abajo. Y nada, han tirado varios petardos sueltos. Entonces yo ahora mismo estoy fatal, o sea, tengo el corazón a mil. Entonces... Se ha caído. Joder. Mierda. ¿Cómo se llama? ¿Qué coño? Esta fue la primera prueba que hicimos. En ella había una especie de vidente o medium que necesitaba ayuda para sacarle información a su mascota porque creía que estaba triste. Entonces, mientras el resto del equipo se quedaba haciendo un ritual, yo y otra chica nos íbamos a hablar con la mascota a ver qué información sacábamos. Resulta que la mascota era un hombre medio infectado que estaba secuestrado por ella, que decía que estaba loca, y entonces nos dio una nota para que se la diéramos a otra persona. Logramos salir con vida a pesar de que dentro de la prueba había también un zombi rondando y nos pusieron el sello. Me ha dado una nota, no la he leído, vamos a verla. Tenemos que ir a por un porquero o a por el sargento no sé qué. El sargento Elías, está allí. El sargento Elías, cualquiera de los dos, con esto nos ayuda. El sargento está en la cafetería. Cuidado, ¿por qué no cogéis cada uno de un remo? Claro, ¿teníamos que hacer un remo? A ver. Creo que si cada uno... ¡Cuidado, que nos tocábamos! Con permiso, no te rayes, no te rayes. Hola, hola. Hola, hola. ¿Nos tocaremos? Ah, mira, echaré con salvavidas, muy bien. Ok, pues subid al astillero. Vale. Con el barco amarrado. Vale. Vale. ¿Dónde tienes la mano? Bueno, hola, Dani. Atarlo en corto, ¿vale? Así el barco no se va muy lejos. En corto, Dani, eso no es en corto. Sí, la verdad técnica culo suelo me parece bastante buena. Espera. ¿No serás tú el sargento? No, a mí no me hables de sargento, que estoy hasta los cojones de los que vienen de sargento. ¿No vendréis de sargento, de fuerte? No. Vale. No, si te preguntamos para meter una paliza, ¿eh? Sí, más que nada. Ah, vale, me vais gustando, pero no. El mirror es el espejo, brothers, ¿sabes? Creemos en un mundo con unos derechos zombies, ¿sabes? Lo que no puede ser es esta peña gritando o tratándoles como bestias, ¿sabes? Sin sentido. Tío, que ahí cazan, su coto, ahí duermen, ahí viven. Hermano, no os da pena. De manera que lo que tú le hagas a él es lo que te haces a ti. El dolor te hiere el alma, bro. Estoy montando un alijo ahí. Tampoco lo vayáis cantando. No. ¿Eh? Vosotros metéis más comida en el alijo y yo os doy un nombre. Como dicen por ahí, quid por culo. Casi. Dejáis los alimentos que os dé. Vale. Y volvéis. Perfecto. Pero dejadlos en la papelera y tratad de que nos vean, bro. Claro, no se te lo sabe. Es mío, ¿sabes? Para mi supervivencia. Mucho cuidado, ¿vale? Que vale. Esto afuera, en extraperlo, es bastante jodido de conseguir. Que no acabe en el fondo de mar, ¿eh? No. Marineros experimentados. Sí. Sí. ¿Has encontrado? Bueno, vale. Venga, vámonos. Yes. Vale, muy bien. No. Dani, tú puedes, venga. Estoy pesado. Vale. No worries. A ver. ¿Empujo? No. Al revés, Dani, al revés. Sí. Me vas a tirar hacia adelante, mira, hacia atrás. Tienes que empujar hacia adelante con los remos.
Dani, empuja hacia adelante con los remos. Dani, empuja hacia adelante con los remos. O tira hacia atrás, que vamos para allá. Que se me ha quedado pillado ahí, no te rayes. No, empujar, empujar, empujar. Empujar. Coordinación máxima. Ahí, muy bien. Tío, es que muy bien. Estamos bien, nos ha costado un poquito lo de para adelante, para atrás. Lo de barrio es eso, no lo llevamos muy bien, la verdad. Sí. Dale. Dale, dale. Venga, vamos los dos, que si avanzamos. Me he petado el cerebro, te lo juro. Aquí no hay zombies, ¿no? Sí, de ahí. ¿Dónde? Pues por todo esto. No, pero me refiero con que se baje uno que no. Sí, Villa baja. Sí. Vale, Gonzalo, ven, te doy la mano. Vale, vale. 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 Estoy montando un alijo ahí. Tampoco lo vayáis cantando. No, no, no. ¿Eh? Comida. Comida. Más comida. A disfrutar. Hasta luego. Hay que alimentarse bien, chicos. Vamos. Ya, pues más o menos nos hemos cortado y uno para el otro. Luego lo haremos. ¿Tú tienes mapa? Sí. Y tienes cuatro ya, tenemos uno. Yo guardo otra lista. Ahí detrás en el justo por una vez entra con el frente. Pues adelante. Una alegría. Hasta allí. Que pase buena noche. Ah, por ahí, quedaron por ahí. Ah, sí. Ahí quedaron. Mira, la luz, la luz. Pegados a la pared. Fantástico. Junto a la pared, todos. Esto me empieza a gustar. Ya, hostia. Yo me quedo con el risitas. Levántate. El risitas. Y ahora soy Itaro y bienvenidos a mi canal. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Soy Itaro y bienvenidos a mi canal. Ya te gustaría tener mi escote. Ya te gustaría. No, no me llegas ni a la suela de los pezones, vamos. Venga. ¡Hey! ¿Qué tal todos? Yo soy Itaro y bienvenidísimos a mi canal. ¡Ha puesto cara de loco! ¡Repite esa cara! ¡Solucioname cantándomelo todo! ¡Sí! ¡Es así, así! ¡Vamos! Ahora devuélveme mi gorra. Catán, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces, Catán? Jugando con el azúcar. ¿Para qué? Porque no sé cómo va. Si primero lo agito y luego lo abro, o lo abro y luego lo agito. A ver, yo prueba a hacerlo de la segunda forma, Catán. La segunda, o sea, creo que es la segunda. Lo abro y luego lo agito. Sí, hazlo, prueba a ver. Ya te digo, apuesto cara de. ¡Ey! ¡Que sale azúcar! ¡Que sale azúcar! ¿Quieres dejar de tirarme? ¡Más nieve! Nuestros héroes por fin encuentran al sargento Elías en el fuerte y pasan la prueba que consistía en hacer una serie de prácticas de lucha para poder entrar en el ejército de Elías. Hola. Tengo carne, ¿queréis carne? ¿Tienes opciones veganas? Sí. Ah, tengo uy. Carne vegana aquí, mira. What the fuck, ¿eres satánico? Ojo. Bueno, os presento a Jaime. Ay, Jaime, encantada. Jaime, ¿venís a ayudarme entonces? Sí, hombre. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego previo. ¿Quién es líder en el grupo? Esto es una democracia. Efectivamente. ¿Entonces? Mierda, es una... no, anarquía. ¿Sabéis cuál es el problema de la anarquía? ¿Cuál? Que quien decide que tenéis una anarquía, al final es quien paga el pato. ¡Oh! ¡Vamos! Por crear la anarquía. Pero es que yo no he pedido pato, porque tengo que pagarlo. Dale tu linterna a alguien, a quien quieras. Vale. Que te ilumine mientras tú me ayudas. Vale, pues graba, mientras dale cañita ahí. Iluminado. Vale. Y dos cosas que he perdido aquí. Una es el generador de la luz, la batería, y la otra es mi revólver. Me han caído en una de las dos probetas. Estás fastidiando. Qué divertido. Que es vegana, anarquía. Es vegana. Me cago en todos los muertos. Es vegana. Ya soy invierno. Te ayudo. Unexpected. Sujétame esto. No me lo manches de jugos gástricos. Bueno, que tenía que buscar un rifle y qué más.
¿Se te ha caído ahí también tu familia o algo más? ¿Cuántas enfermedades voy a coger hoy? 137, las he contado. ¿Cuánta gente ha metido aquí sus sucias manos? Yo me desmayo. Yo me muero. Jaime, ayúdame. Jaime, un poquito, por favor, Jaime. A lo mejor nada. Si disuelve, no lo metas. Es que a mí me apetece muy poco hacerlo. ¡Jaime, está aquí tu hermano! A mí me apetece muy poco hacerlo, de verdad, ¿eh? Me cago en mis muertos, tío, me cago en mis muertos. Es otro puto cráneo. Pero que esto es muy divertido. ¿Qué es de vosotros? Coge el ojo. Los ojos. Bueno, pero se coge el ojo y se aplasta. ¡Qué rico, papi! Bueno, cuando le metes el brazo entero, toma. ¡Shit, qué rico, papi! ¡Hostia, hace frío! Perfecto. ¿Cómo te llamas? Te voy a denunciar a Sanidad, ¿eh? No te ofendas. Esto es un cráneo, esto es un puto cráneo. Tiene que estar aquí. ¡Ver, qué asco! Te denuncia Sanidad, ¿eh? Te ha avisado. Cuando venga aquí la policía vas a saber que te he mandado yo. ¿Puedo buscar yo en un segundo? No, quiero buscar en un segundo. ¿Sabes por qué no viene la policía aquí? Porque es una anarquía. Porque es invierno. Mira, tu madre te ha desheredado ya, te lo digo. Te lo digo, espero que la Paqui te desherede. Tu madre no sé, pero Paquito de detrás sí. Mi hijo ha tirado un puto rifle aquí, ¿me lo explicas? Toma. No sé la ¿Te, Jaime, la car- ¿no? ¿Te la cargaste tú? Sí. Te cayó un ta. Tíraselo, seguro que le gusta. Tíralo, tíralo, ya. Tíralo, tiras, va por ahí. Lejos. ¡Ah! ¡Mi novio! ¡Mi novio! ¡Lázaro! ¡Jaime va por ti! ¡Piñao! ¿Tienes balas? ¡Piun, piun, piun, piun! ¡Piun, piun, piun! ¿Tienes balas? ¡No! ¡Pero como lo están pringao! ¡Si se le ha mojado el arma! ¡Jaime! ¡Toma! ¡Defiéndete! Por si viene alguien malo. Muchas gracias. Nada. No habéis demostrado una mierda. Lo único que habéis hecho esta noche es darme la razón en que gastar suministros en personas inútiles no sirve de nada. Es importante que sepáis que lamento mucho vuestras muertes. Pero queremos algo mejor con vuestros cuerpos cuando seáis reanimados, ¿vale? La vida se acaba, todo se acaba y la vuestra se termina hoy. Dale, niño. Pues acabamos de volver ya de la survival, estamos en el hotel. Tengo tanto sueño que me podría dormir de pie, ¿eh? O sea, mira mis pelos aquí. Es que ha sido una survival de caminar mucho y todo muy oscuro. Entonces, si tú encendías la linterna, el zombie te veía. Y luego no era tampoco muy útil encender la linterna porque tus ojos se acostumbraban a la luz y en cuanto la apagabas no veías nada. Entonces era casi mejor forzar la vista y decidir que la luna te guiaba. Menos mal que estaba ahí la luna, porque si no llegas a la luna no veis nada. Nada, la última prueba me ha parecido espectacular, la última que hemos hecho. Ha sido divertidísima el roleo con el actor, el toma y daca, y yo diciéndole, tu madre te va a desheredar. Y él, mi madre está muerta. Y yo, pues seguro que te desheredo antes de morir, porque eres un pringao. ¿Cómo se te ha podido caer el revólver aquí y la radio aquí? ¿Qué pasa, que no aprendes? Ha estado muy bien, muy divertida. Y el momento de jamás me hubiera esperado girarme y ver aquí el puto zombie. O sea, encima con unas lentillas de ojos tipo blancos, me ha dado un susto. Bueno, antes de despedirme voy a hacerme autopromoción. O sea, lógicamente, tengo Instagram y deberías de seguirme, porque ahí digo todos los eventos a los que voy ahí y te cuento un poquito mi vida. Y también tengo Twitch.
y en Twitch hago muchos streams, deberías pasarte porque juego a todo tipo de juegos y nos lo pasamos teta, charlamos, o sea, hacemos un montón de cosas en el stream. Ah, suscríbete, por favor, o sea, suscríbete si no lo has hecho para ver todos mis vídeos, no te los pierdas, o sea, básico, eso básico. Y ahora sí, deseadme buena noche porque tengo un sueño y me echan del hotel pronto, no me puedo dormir mis 12 horas diarias. Os deseo que desayunéis dos veces. ¡Piu! I don't wanna feel you tonight.